Háblame mis parceros, ¿cómo están? Espero que se encuentren sumamente bien. El día de hoy les traigo un video que yo en lo personal vengo mucho tiempo esperando poder hacer, y antes de que empiecen con sus críticas, espero que se queden a ver todo el video porque es algo realmente importantísimo para mí. Como ustedes verán, este año se ha habido muy mermada la cantidad de videos que subo al año. Dejé de subir videos, dejé de subir el curso, dejé de hacer muchas cosas relacionadas con el autocultivo que a nosotros nos gusta mucho. Pero ¿por qué pasó todo esto? ¿Por qué he dejado? todo esto de lado y pues vamos a dar la razón. Este año han pasado muchas cosas en mi vida, en mi proceso personal de construcción y de querer superarme y de querer trascender, de querer ser una mejor persona. Pues yo trabajo todos los días para lograr eso, ser una mejor persona, mejorar en varios aspectos de mi vida. Sin embargo, tengo altos y bajos como cualquier ser humano en el mundo. Y este video de qué va, de qué se trata, de qué vamos a hablar aquí. Pues, parceros, hoy 8 de agosto del 2023 quiero tomar por fin y tener la fuerza de dejar la marihuana, dejar de lado, dejar el consumo de marihuana, porque no quiero dejar de cultivar las plantas porque eso es algo que a mí me gusta como hobby. Sin embargo, quiero dejar de consumirla. ¿Por qué? Porque siento que no me está haciendo bien, siento que me está haciendo daño y siento que he dejado pasar mucho tiempo sin tomar cartas en el asunto. Y es que yo llevo consumiendo marihuana alrededor de unos 7 a unos 8 años, casi el mismo tiempo que llevo cultivando. ¿Y por qué empecé yo a cultivar? Porque cultivando podemos saber qué estamos consumiendo. podemos ver qué estamos usando para nuestra recreación. Sin embargo, cuando fumas marihuana no lo estás haciendo medicinalmente, ya que el cannabis sí que tiene unos usos terapéuticos, pero no es fumando. Se come de otras maneras, se ingiere de otras maneras para que sea saludable o medicinal. En fin, yo no soy un médico y yo no estoy aquí para decirles esto es bueno o esto es malo. Yo estoy hablando por mi experiencia personal. ¿Por qué? Porque he notado que mi interés o mis intereses se han mermado. Porque he notado que mis convicciones se han Mermado, porque he notado que mis metas cada vez las veo más difíciles de alcanzar y todo esto porque por el consumo de cannabis recurrente, frecuente, porque soy un fumador frecuente, fumo muchas veces al día y eso no me está haciendo bien. A mí, ya sé que muchas personas me van a decir, ya, pero cómo es posible si la marihuana la hace bien a la gente. Tantas personas son millonarias y consumen marihuana. Snoop Dogg fuma marihuana, Elon Musk ha fumado marihuana y es el hombre más rico del mundo. Está bien por ellos. A mí no me hace lo mismo que a. A ellos a mí me dejan una zona de confort me tranquiliza me relaja me inmoviliza me quita el interés de hacer cualquier cosa porque solo quiero estar relajado sentado acostado comiéndome algo o viéndome una película y para mi edad que es de 25 años no quiero estar sentado viendo una película acostado en mi cama todo el día viendo una peli o simplemente relajado porque quiero construir cosas para mi futuro para cuando tenga 40 50 años decir bueno ya me puedo relajar sentarme en el sillón a verme una película o a fumar un porro en ese momento, cuando ya tenga toda mi vida resuelta. Pero yo, en un análisis profundo, un análisis demasiado profundo, he podido notar que en estos 7-8 años de consumo, todas mis metas han cambiado. El interés que le pongo a las cosas se va súper rápido. Cuando fumo, mmm, últimamente me da sueño, ya ni siquiera me dan ganas de ver una peli, me duermo. Y lo que más me dolió a mí es que cuando salgo a la naturaleza, cuando salgo a otros lugares, no puedo disfrutar esos lugares por lo que son genuinos, tranquilos hilos mágicos sin tener que usar la marihuana para poder colocarme y disfrutar de esos ambientes. También la marihuana ha sido una barrera entre mí y mi familia porque cuando yo estoy consumiendo cannabis no me gusta estar cerca de, la, de ellos ni me gusta que ellos me vean, no me gusta hablar con ellos ni que me hable porque pues no me gusta que me vean de esa manera. Y pues qué hago yo para que no me vean de esa manera? Me alejo y al alejarme pues estoy dejando de compartir tiempo valioso con mi familia a la cual amo y valoro. Entonces estas cosas contraproducentes son las que me han hecho querer dejar la marihuana y por qué estoy haciendo este video porque simplemente no dejo la marihuana en ya pues llevo siete intentos fallidos de dejar la marihuana en el transcurso de estos años cada vez intento cada vez recaigo cada vez intento cada vez recaigo y quiero que este sea mi último intento quiero dejar de intentar y que este por fin sea la solución a todos estos problemas y por qué hago estos videos pues los hago como un juramento a mí mismo y si es que esta vez no funciona y no soy capaz de dejar y vuelvo a recaer voy a buscar una ayuda profesional voy a medicarme y si es necesario voy a internarme un tiempo mientras me desintoxico aunque creo que no va a ser necesario todo esto lo voy a tener presente y lo voy a aceptar en caso de que toque hacerlo porque es algo a lo que me he negado en ocasiones anteriores he dicho no pero es que si me interno eh, voy a estar ya como un drogadicto con más drogadictos y pues men si tienes una adicción tienes que trabajarla y tienes que controlarla y tienes que hacerle frente sea cual sea el caso y pues mi caso si tengo que llegar a desintoxicarme en un centro de rehabilitación lo voy a hacer? Vamos a ver si tengo que llegar a esos extremos. Parce, a mí me da pena hacer este video, de hecho me da pena que muchas personas vayan a criticarme, vayan a hablar de mí, pero también sé que van a haber muchas personas que van a estar a favor de lo que estoy diciendo, sé que hay muchas personas que me van a apoyar y pues por eso también hago este video, porque quizás muchas personas de las que están en este canal, que son autocultivadores y consumidores activos, tengan o necesiten un empujoncito de confianza o un empujoncito de motivación y pues este es ese empujón, parcero, que está queriendo dejar el cannabis y quieres dejar Hazlo. Yo lo he dejado en ocasiones anteriores, pero han sido de maneras temporales. Lo máximo que he dejado de consumir cannabis han sido seis meses, cosa que es muy poco tiempo. En este momento quiero por fin hacer, dejar de hacerlo, al menos hasta dentro de muchos años. Eh, muchos años en los cuales yo en estos años pueda enfocarme en diferentes aspectos de mi vida personal y mejorarlo. Cosa que el cannabis, como se los explico, no me deja hacerlo. Men, este es mi primer día. Literalmente anoche fumé porros, anoche me fumé varios porros, men. Pero no importa, porque hoy es un nuevo día. Hoy es de agosto del 2023 y hoy voy a decir voy a dejar de fumar porros voy a dejar de fumar porros no quiero fumar más porros en mi vida porque no estoy haciendo nada con ella mientras estoy fumando porros estoy perdiendo demasiado tiempo men, yo me pongo a pensar todo lo que hubiera hecho en estos 7 años si no hubiera probado esa puta marihuana men. yo amo la planta porque ustedes lo saben amo cultivarla amo que crezcan de hecho tengo un canal dedicado solo al autocultivo y he ayudado a muchas personas a que crezcan estas plantas tratando de que le den un uso medicinal. ¿Por qué tratando de que le den un uso medicinal? Porque sé que en muchos países hay medicamentos, fármacos muy malos para muchas enfermedades dolorosas y pues el cannabis es una excelente opción para ellas. Sin embargo, pues esto de cultivarla a consumirla fumando porros hay una gran diferencia, men, porque hay personas que cultivan simplemente porque algún familiar necesita un ungüento, porque algún familiar necesita eh, alguna propiedad analgésica de esa planta. Los que fumamos porros no lo hacemos por algo medicinal. O bueno, de pronto cuando yo empecé a fumar y tenía insomnio en mis épocas de universitario, yo decía, bueno, vamos a fumar porro porque es una manera medicinal de, de, de producirme sueño. Pues men, eso no es algo medicinal. Si tú tienes problemas de insomnio, lo mejor que debes hacer es ir con un psiquiatra, ir con un médico de cabecera que te diga qué está pasando, qué está provocando ese insomnio y tratar los problemas de fondo a ese insomnio y no simplemente evitar el padecimiento con, con un efecto placebo, llamémoslo así, que puede producir el cannabis. Entonces, parceros, este video lo hago para tener un recordatorio de mi promesa conmigo mismo, para tener para buscar este video también en los momentos en los que sienta que no estoy siendo capaz porque ahorita me veo muy enérgico, me veo muy entusiasmado, pero no ha pasado ni siquiera 24 horas desde que dejé de consumir. Entonces el, el síndrome de abstinencia que se viene y todo lo que haré para dejar esto es lo que voy a construir y es lo que quiero recordar cada que vea este video. Es difícil, esto es una decisión muy difícil, más porque se parte desde la negación. Porque cuando tú te das cuenta del error, cuando haces consciente el problema, cuando te das cuenta de que estás consumiendo de más o que se te está saliendo del control o que no eres capaz de dejarlo, tú empiezas a decir: Soy adicto. Y tú, ante esa pregunta, lo primero que haces es negarla. No, yo cómo voy a ser adicto si yo puedo dejarla cuando quiera. O sea, en el momento que yo quiera dejarla, la dejo y ya. Eso me decía yo. Y llevo siete intentos fallidos de dejar el cannabis con un intento de seis meses ya o sea, dejé de consumir seis meses y aún así pasando esos seis meses recaí y ahorita que recaí creo que puedo hacer unos análisis y el análisis más profundo que lo puedo hacer se les recomiendo mucho por cierto un libro que se llama hábitos atómicos que ese libro me hubiera gustado que me lo recomendaran antes porque ese libro me ha dado la motivación y las herramientas para entender cómo funcionan todo esto de los hábitos porque fumar después de todo es un hábito y, y man, eh, me di cuenta que yo me había creado una identidad de marihuanero, o sea, Yang se concibía como una persona marihuanera. Entonces, como yo era una persona marihuanera, para mí era totalmente normal todo lo que tenía que ver relacionado con el consumo de la marihuana. Entonces, para mí era completamente normal ir a comprar marihuana, ir a armar el porro y fumármelo. Eso era completamente normal. Pero ahora pienso de una manera diferente. Si yo quiero dejar de fumar, no dejo de fumar de golpe, sino que primero pienso cómo actuaría una persona no fumadora. Una persona fumadora compraría cannabis para qué de hecho no lo evitaría a toda costa hasta miedo les genera a algunas personas ir a un mercado negro a conseguir cannabis una persona no fumadora para qué tendría cueros de armado para qué tendría cueros y aquí los tengo porque como una persona no fumadora para qué tendría papel de liar una persona fumadora no tendría que tener papel de liar para qué ¿Para que una persona no fumadora tendría papel de liar? Y yo, pues, tengo esta caja nueva porque, como les digo, anoche fue la última vez que fumé. Entonces, como una persona no fumadora no necesita eso, yo tampoco lo necesito. Entonces, vamos a destruir todos estos papeles. Destruía, destruyámoslos por completo, miren. Todos esos papeles. Que me han tenido amarrado a mi cama, amarrado a mi sillón, lejos de mi familia, lejos de mis metas, lejos de mis amigos. Se vayan a la mierda. Estos papeles se pueden ir a la mierda, mí. Se pueden ir a la mierda, los papeles, porque no me han hecho bien, no me van a hacer bien. Ya. Miren, acá hay varios buenos todavía. Vamos a arrancarlos completamente, sí. Jan, estas contaminado? no me importa. Prefiero contaminar un poquito el suelo de mi casa o el basurero que mi cuerpo durante más años. Jan, ¿qué fue la gota que rebasó el vaso? ¿Qué te hizo tomar esta decisión? ¿Por qué vas a tomar esta decisión y sabes que va a funcionar si ya lo has hecho antes y no va a funcionar? Bueno, esa pregunta es difícil porque es una pregunta que me confronta. Es una pregunta autoconfrontante porque es un intento más, ¿cierto? Después de que han habido siete fallidos. ¿Qué tiene diferente este intento que no tengan los nosotros. Pues eso es lo que quiero decirles y es precisamente ese cambio en mi perspectiva, ese cambio en el cómo me veo y cómo me identifico como persona. Ya no me identifico como la misma persona fumadora, ahora me identifico como una persona no fumadora y eso estoy tratando de hacer y de creérmelo porque de eso se trata. Es un proceso mental, motivacional, personal y pues tenemos que apoyarnos de todo lo que podamos. Mis círculos sociales son el mayor de mis problemas actualmente porque todos mis círculos sociales o casi todos. Son consumidores. ¿Y qué quiere decir eso? Que me tengo que alejar completamente de ellos y no volverles a hablar nunca más. Sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Porque sí tengo que alejarme de todo lo que me incite a fumar o de todo lo que me acerque el cannabis a mi vida porque soy una persona no fumadora y quiero dejar de evitar completamente estos espacios para no recaer. Entonces eso quiere decir que tengo que hacer nuevos círculos sociales. Eh, creo que es lo más difícil de todo el proceso. Eh, los Renovar, cambiar los círculos sociales eh, porque pues mis círculos sociales todos son fumadores, obviamente no dejar de compartir con ellos porque pues son mis amigos también, por eso eh, tengo que hablar con ellos, eh, explicarles todo esto que está pasando, porque tomo esta decisión, porque estoy llegando hasta este punto y pues que lo respeten. Si son mis amigos, lo respetarán y si son mis amigos, sabrán compartir tiempo conmigo sin fumar marihuana, porque es que eso es otra cosa que me tiene demasiado triste mis parceros. Cada que yo salgo a cualquier lugar a viajar, porque ahorita tengo una motocicleta y pues me gusta tener viajes aunque no viajes largos me gusta salir a disfrutar de la naturaleza y he podido notar que en esos viajes eh, por más bonitos y magníficos que sean los lugares no los he podido disfrutar totalmente sino fumo y con mis amigos es lo mismo o sea salgo con ellos pero salimos básicamente a fumar más que a socializar entonces qué sentido tiene eso men si estamos desaprovechando lo valioso que realmente es la vida con sus pequeños detalles con sus pequeñas cosas magníficas como las relaciones interpersonales el socializar el reírse entre amigos y bla 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 al principio cuando fumaba porros era todo risas, todos nos reíamos, todos eh, chistábamos. Pero hoy en día después de muchos años de consumo hay que consumir más para poder se, sentir que te colocas. Eh, ya los cambios de humor no son para ponerte feliz, sino que eres una persona bipolar que tiene eh, cambios muy drásticos en el, en el humor, en el temperamento. Y pues eso es toda la motivación que he tenido. Ya sé que muchas personas me dicen ya, pero a mí no me hace eso la weed. Bueno, parce, los cuerpos son individuales. Individuales y sus procesos también son individuales. No quiere decir que mi metabolismo sea como el tuyo y que porque a mí el cannabis me ha hecho esto, a ti te va a hacer eso. No. Hay personas, por todo lo contrario, que trabajan más, son más productivas, son más creativas cuando consumen cannabis. En mi caso, no es así y por eso estoy tomando esta decisión, por eso estoy haciendo esto de cierta manera siento tranquilidad de tener esta cámara aquí, de tener este canal aquí, porque aquí me podré desahogar, porque seguro, seguro, seguro que voy a tener mucha energía ahora que no esté fumando porros, porque como les digo, fumar porros me, quedaba, me dejaba sin energía, me dejaba sin ganas de hacer nada. Entonces ahora que voy a tener mucha más energía, espero traer muchos más videos de regreso, no solo a este canal principal, que van a ser videos muy variados, así como videoblogs, explicaciones, y tutoriales, sino también videos en el canal secundario que son sobre autocultivo y, y sí esos es son uno de los proyectos que tengo a corto plazo para pues estarme ayudando en este proceso porque este proceso no es fácil si tú te quedas quieto peor aún porque pues la abstinencia te estará corrompiendo por dentro hay muchas personas que dicen que no sienten abstinencia con el cannabis yo los envidio men yo los envidio porque yo dejo fumar porros un día y al otro día estoy todo sudoroso estoy tembloroso estoy sin apetito con náuseas estoy sin sueño entonces todos estos síntomas los iré viviendo todos estos Días también. Si quieren que les comparta este proceso, también se los puedo compartir mis parceros. Y ya, tengo un poco de miedo de editar y subir este video, pero no. Esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. Quiero dejar de consumir cannabis al menos unos años. Quiero construir un futuro agradable para mí. Quiero disfrutar de mi juventud. Quiero disfrutar de la, de la naturaleza y quiero disfrutar de los pequeños detalles de la vida. Y los cambios empiezan siendo pequeños y terminan siendo muy grandes, como un efecto mariposa. Así que Vamos a empezar por dejar de fumar porros y espero que todas me puedan entender. Yo sé que hay muchas cosas que dejen el aire en este video, que no las profundicé totalmente, pero pues estoy muy nervioso, no escribí nada. Todo esto que les digo salió literalmente una sola vez y como salió, ustedes lo escucharon. Así que nada, muchas gracias siempre por estar ahí detrás de esa pantalla, apoyando, siguiendo todo lo que yo hago, siguiendo todos los videos, siguiendo todo mi proceso. Y no siendo más, espero que crezcan como lo hacen las plantas, hacia arriba y buscando la iluminación. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Los quiero mucho.